¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el martes 19 de enero del año 2021 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos en el periódico La Jornada de Oriente para nuestras redes sociales y para toda nuestra audiencia. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Esta noche le vamos a platicar que en Puebla la violencia de género no se frena. De acuerdo a un informe que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante los 10 meses de epidemia del COVID-19, en el estado de Puebla se cometieron 128 feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, de tal manera que Puebla se ubica entre los 10 principales estados que registran la mayor cantidad de homicidios y de feminicidios, y que además es un problema que parece no tener hasta ahora ningún momento en que se pueda disminuir este índice de violencia. También le vamos a dar a conocer que, de acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, aquí en la capital, 8 de cada 10 ciudadanos dicen no sentirse seguros, una situación que abarca a toda la zona metropolitana de Puebla. También le vamos a platicar que en el tema de la seguridad, hoy por la mañana, transportistas de la Confederación de Transportes Mexicanos, la CONATRAM, bloquearon una parte del periférico ecológico. Esto para protestar contra las constantes extorsiones de policías municipales de que son objeto los choferes de esta organización. Denunciaron que principalmente esto ocurre en San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Coronango. Y también se quejaron de los abusos que sufren por parte de las empresas de grúas, ya que tienen cobros excesivos o incluso a veces condicionan el servicio a pagos extraordinarios que no pueden cubrir los transportistas. También le vamos a dar a conocer que el día de hoy se anuncia que Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, el PANAL, el que antes era el Partido de los Maestros, formarán una alianza electoral para competir en 24 distritos electorales del estado de Puebla y en 150 municipios. Adelantaron que competirán por la alcaldía de la capital de Tehuacán, de San Andrés y San Pedro Cholula, así como de San Martín Texmelucan. En esos municipios irán juntos estos partidos que harán coalición. También le vamos a dar a conocer que hoy en la noche, en una entrevista que ha dado a un canal de YouTube, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, anuncia que va a participar en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la presidencia municipal de Puebla. Es decir, Claudia Rivera se anota en la posibilidad de reelegirse en el cargo de edil de la capital. También le vamos a dar a conocer que nuevamente aumenta la espuma tóxica en una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta que administra la empresa Agua de Puebla, la concesionaria del servicio de agua potable aquí en la capital. Ahora se trata la planta de San Bernabé Temoxtitla, donde nuevamente se ha observado que sale esta espuma tóxica, que es muy dañina para la piel, que provoca enfermedades respiratorias, que resulta contradictorio que siendo las plantas destinadas a sanar el agua, ahora están generando esta espuma tóxica. También le vamos a dar a conocer que ya hay una orden de aprehensión contra el exalcalde panista de Tehuacán, Eliseo Lezama. Eliseo Lezama ha buscado la vía del amparo para evitar ser detenido. Fuentes del Partido Acción Nacional sostienen que la orden de aprehensión no tiene que ver por su desempeño como presidente municipal de Tehuacán. En el ámbito de la epidemia del COVID-19, le damos a conocer este día, se volvió a romper un nuevo récord. En este último corte que ha hecho el gobierno federal, se ha reportado que en las últimas 24 horas perdieron la vida 1,584 personas a causa del COVID-19. Es una nueva marca, no se había tenido este número de decesos en los 10 meses que lleva la epidemia del COVID-19 en México. El canciller Marcelo Ebrard el día de hoy da a conocer la manera en que llegarán 14 millones de vacunas de aquí a marzo. Garantizó que ya se tienen los contratos, los compromisos, por lo menos con 7 farmacéuticas
para poder surtir de la vacuna anti-COVID. En el último corte del gobierno federal respecto a la epidemia del COVID-19, se advierte que en Puebla subió 7% la ocupación de camas, de tal manera que en la noche de hoy la ocupación ya está en el orden del 82%. 82%. Si sigue subiendo este índice, Puebla se seguirá acercando al semáforo rojo por el COVID-19. A nivel global, en el país ya van 142.832 defunciones. Científicos del mundo advierten que hay nuevas mutaciones del COVID-19. La misma Organización Mundial de la Salud dijo que es necesario acelerar los procesos de vacunación, pues la mutación del COVID-19 puede provocar que esta nueva diversidad genética rebase a los procesos de vacunación y que se empiecen a dar contagios de nuevas cepas hacia sectores de la población en el mundo que no alcancen a ser vacunados o que la vacuna ya no los pueda inmunizar. También le vamos a dar a conocer los detalles de lo que mañana será el cambio de poderes allá en Estados Unidos. Todo está listo para que Joe Biden se convierta en el presidente de Estados Unidos número 46. Será el presidente de mayor edad, el presidente que llega con la mayor trayectoria política. Joe Biden fue 36 años legislador en Estados Unidos. 2 veces fue vicepresidente. 3 veces buscó ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, mañana llega como vicepresidenta Kamala Harris. Kamala Harris será la primera mujer en ocupar este cargo. Es la primera mujer que sus orígenes migratorios le dan una peculiaridad muy especial. Ella es, su madre era de nacionalidad hindú y su padre era jamaiquino. Por primera vez, un ciudadano estadounidense cuyos padres no eran oriundos de Estados Unidos llega a la vicepresidencia. Joe Biden arribó a Washington esta tarde. Rindió un homenaje a los casi ya 400.000 muertos por el COVID-19. Dijo que su prioridad serán 3. 1. Pacificar al país. 2. Establecer una estrategia audaz y agresiva de vacunación contra el COVID-19. Y 3. Recuperar los empleos que se perdieron durante la epidemia de COVID-19 allá en la Unión Americana. Después de siglo y medio, por primera vez, un presidente saliente no estará en la ceremonia de cambio de poderes. Donald Trump mañana no estará en la ceremonia en que Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos. En las últimas 48 horas, Donald Trump guardó silencio. Se dice que mucho porque Twitter ha decidido no volverle a otorgar una cuenta en este servicio de mensajería instantánea. Trump difundió un mensaje hoy en la tarde, un mensaje grabado, donde por un lado le deseó buena suerte al nuevo gobierno, nunca mencionó el nombre de Joe Biden, dijo que oraba, llamaba a los ciudadanos estadounidenses a una reconciliación y a orar para que le vaya bien al nuevo gobierno, porque eso acaba generando progreso y acaba generando beneficios para la población de Estados Unidos. Pero luego cambió su discurso y Trump dijo que el movimiento que él arrancó en estos 4 años de su presidencia apenas está por comenzar. Hoy muchos se preguntan qué quiere decir con este mensaje Donald Trump. Donald Trump mañana viajará por la mañana a su nueva residencia allá en Miami. Todavía utilizará el avión presidencial pocos minutos antes de que Biden esté rindiendo protesta. Washington es una ciudad, el día de hoy, la más vigilada del mundo. Casi 40.000 militares se han desplegado en Washington. Hay barricadas, hay alambradas, hay drones, hay vehículos blindados con rayo láser, con lanzamiento de proyectiles. Y esta situación impedirá que mañana
haya invitados a la ceremonia del ascenso de Joe Biden. Tradicionalmente llegaban hasta 500,000 invitados a la ceremonia de cambio de poderes allá en Estados Unidos. Y en esta ocasión habrá una presencia muy reducida. Esta presencia de invitados ha sido sustituido con 200,000 banderas que han sido colocadas frente al Capitolio. En tanto, en 17 estados de la Unión Americana ha habido marchas de seguidores de Donald Trump, de supremacistas blancos, estas marchas han llamado la atención porque han ocurrido con grupos armados. Grupos que llegan con armas de grueso calibre, de alto poder, automáticas, a marchar frente a los capitolios de estos estados allá en la Unión Americana. Yo soy Fermín Alejandro. Buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara. Y nos da mucho gusto que nos esté acompañando esta noche de martes. Una noche, pues hoy está muy agradable la temperatura. Tibiecita. Bueno, está tibia, hoy ya no está haciendo tanto frío, ¿no? Solamente hoy, Fermín. No, pues ojalá que sí, siga el clima. Oye, pero en la noche, en la madrugada hacía mucho frío. Sí, en la madrugada hacía mucho frío. Bueno, pero no hizo tanto como en días pasados. Creo que hoy estuvo más cordial. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? El día que dice el meteorológico que va a hacer mucho frío, no hace frío. Y el día que dice... ¿Por qué será que no le atinan? Pues porque es... Pues yo siempre he creído que nada más pues se tiene ahí una pequeña aproximación. La ciencia, la meteorología, ¿eh? Pues sí, pero no es exacta. A ver, nadie previó el COVID-19. Espérame, pero eso no tiene que ver con estas cosas, Fermín. Es un castigo divino. Ah, perdón, no. No empieces, Martín, no hay más asco. Te pareces al Íñiguez, así, que viven ahí en la Edad Media. Sí, ¿verdad? Piensan que es un flagelo, una de las pestes. ¿Cuántas pestes son las pestes bíblicas? No sé. ¿7? Creo que sí. No sabemos nada, nunca. No sabemos nada ni de religión ni de fútbol, tú y yo, no sé por qué no estamos hablando de eso. Pues tú o yo, por eso no le doy ninguna connotación de esa naturaleza. Bueno, vamos a empezar. Mire usted, le vamos a presentar un video, unas imágenes de un restaurante que se llama Qué Chula es Puebla. Un restaurante que está ahí en la zona del Parián. Yo no sabía, pero mire qué noticia. Este restaurante está a punto de cumplir 100 años de vida. 100 años. Y qué lamentable que le está tocando llegar a estos 100 años de vida cuando la situación de los restaurantes aquí en Puebla pues está literalmente paralizada. Están paralizados los restaurantes. Hoy sus propietarios abrieron las puertas únicamente pues para dar a conocer que están cumpliendo 100 años de que surgió este restaurante. Si estamos en 2020, en 2021 quiere decir que este restaurante había surgido en 1921. Estamos hablando de que este restaurante abrió sus puertas pues poco después de que terminó la Revolución Mexicana. Sí. Le tocó pues ver el nacimiento de este país en el proceso posrevolucionario y después todo lo que vino, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos por su ubicación, pues seguramente a los propietarios, a los que trabajaron en este restaurante, a los comensales, les tocó protagonizar muchos de los conflictos de enfrentamientos entre izquierdas y derechas allá en la década de los años 60, 70, parte de los 80. Estamos hablando que están en el Parián. Ahí seguramente pues les tocó conocer a muchos personajes que visitaron esta zona turística de la ciudad de Puebla, que hoy lamentablemente han pasado gobiernos, han ido y venido y no han tenido el tino pues de darle un nuevo impulso a la zona, de generar ahí una limpieza. A veces las calles ahí aledañas al Parián están muy sucias, a veces las alcantarillas huelen muy feo y no es una zona muy segura. A veces utilizan al Parián como mingitorio, Fermín, hay que decirlo. Sí,
Huele a fitness. Es muy triste, pues, porque ahí junto está el barrio del artista, estamos en, junto está el teatro principal. Es una zona muy bonita del centro histórico. Y mire usted, se tiene a un restaurante que está cumpliendo 100 años de vida. Y luego le dejamos una imagen hoy del volcán Popocatépetl, que estuvo muy activo, recordándonos, diciéndonos, no solamente hay que acordarnos de la epidemia del COVID-19, aquí estoy, como diciendo, pues se las perdoné este diciembre. Este diciembre estuvo muy quietecito, don Goyo, el volcán. No lo provoques, Fermín, no lo provoques. No, pero pues ahorita anda como diciendo... No. Que aquí estoy. No, imagínate, epidemia, don Goyo, no, fríos, crisis económica. Tú parece, te gusta mucho ser periodista, Fermín. Bueno, ahí está, estas dos imágenes. Llegué a tener, le voy a decir honesto, hubo empleados, pero pocos, la mayor parte pues éramos familia, le digo, estuvo mi madre, estaba yo, estaban mis hijos conmigo, primos, sobrinos, pero empleados, uno nada más. ¿Y cómo toman la decisión? ¿Cómo reciben la noticia? Pues como se nos hicieron cerrar con la promesa que se abrió el 25, y dije, pues déjame ver si aguanto, pero como ya llegaron ahorita los pagos después, y que estar haciendo los cimientos, pues no, no se puede. No se puede. Yo no te voy a pagar, ¿sí? No va usted a pagar. Acaba de pasar, no sé si supo usted, que clausuraron un negocio del 8 poniente entre 7 y 5 por no tener sus documentos en regla. Pues, si llegan a venir aquí y me pagan, no van a clausurar. ¿Sí? Los insumos, simplemente el gas, el agua, todo lo que está pasando. No, para que el negocio estuviera, todo ese tiempo que estuvo cerrado, se estuvo viniendo cada tercer día a abrir los alimentos, a darles, pues, y aún así se tuvo que tener muchas cosas. ¿Y como familia, cómo se siente esta pérdida de un tesoro? Devastado, si te haga de cuenta que, pues, yo siento en mi dices es que no mejor yo así, pero la verdad yo siento que me estoy muriendo. Mi alma se quiere. Pues ahí está esta fabulosa imagen que captaron nuestros fotógrafos en el momento en que está saliendo esta fumarola del volcán Popocatépetl. Bueno, como le decía yo al inicio de esta transmisión, todo está listo para que mañana John Biden asuma la presidencia de Estados Unidos. Se va a convertir en el presidente número 46 de esta nación. Pues con esto termina prácticamente la era de Donald Trump. Bueno, aparentemente termina la era de Donald Trump, termina ya su gobierno, se están viviendo ya las últimas horas. Todavía hay la expectativa de que si Trump pudiera hacer algo de última hora, algo que pudiera ser una extravagancia, algo que pudiera alterar las cosas, algo que pudiera dificultar el inicio del nuevo gobierno, se dice que todavía en estas últimas horas Trump podría firmarse
su autoperdón para que no sea perseguido judicialmente una vez que termine su mandato. Pero bueno, ahora todo el mundo está dirigiendo sus miradas a preguntarse qué tan bueno o qué tan malo será John Biden como presidente de Estados Unidos. Sin duda alguna, está generando una nueva esperanza en un sector de la población de Estados Unidos por las características de quienes regresan al poder. Hay otro sector que lo ve muy escéptico. ¿Por qué? Porque todos los que hoy, o más bien los que mañana, ya toman las riendas del gobierno de Estados Unidos, pues ya estuvieron en el gobierno de Barack Obama. Obama prometía generar un cambio muy radical en Estados Unidos. Sí hizo cambios importantes. Sí se notó una diferencia de que hubiera llegado un primer presidente afroamericano. Pero al final no cambiaron mucho las cosas en temas fundamentales como, por ejemplo, la desigualdad social, por un lado. En otro, el maltrato hacia minorías raciales, hacia grupos de migrantes, y tampoco cambió mucho pues esta actitud del gobierno de Estados Unidos de tener una injerencia militar, una injerencia policiaca en diferentes partes del planeta. Cosa curiosa, con Trump ha sido uno de los periodos en que Estados Unidos tuvo menos intervenciones militares. Fue cuando menos, con Trump prácticamente, pues no se hizo la guerra contra nadie. Es una cosa ahí muy interesante. Así es. O sea, Trump no murió fuera de la nueva guerra. Mataron ahí a un general iraní. En general no vimos al gobierno de Trump pues lanzando bombas, lanzando misiles, mandando tropas a diferentes partes del planeta. Pero bueno, John Biden, pues a partir de mañana, John Biden es el que ocupa pues prácticamente ya el control central del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién es John Biden? Mire, John Biden tiene varias peculiaridades. La primera de ellas es que es el hombre, va a ser el presidente de mayor edad. John Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, una ciudad obrera. Después su familia se mudó a Delaware. Ahí es donde empezó su carrera política. John Biden fue 36 años senador en Estados Unidos. 36 años. John Biden dos veces fue vicepresidente de Estados Unidos. Durante el mandato de Barack Obama, los 8 años del gobierno de Barack Obama, él fue vicepresidente de esa nación. En 3 ocasiones, John Biden buscó ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. La primera ocasión, un John Biden, un senador muy joven, muy radiante, se presentó a las elecciones primarias del Partido Demócrata y se tuvo que bajar por un escándalo, porque alguien descubrió que en sus discursos se había plagiado las citas de otros políticos, incluso hasta de escritores, sin darles el crédito, y entonces ese escándalo hizo que se retirara de esa contienda. Después se volvió a anotar para ser candidato demócrata. Muere su hijo cuando están las elecciones primarias de los demócratas, y entonces se retira por esa razón de esa contienda. Y finalmente, la tercera fue la vencida, que en esta ocasión salió a competir contra Bernie Sanders, contra la propia Kamala Harris, contra Elizabeth Warren, contra Michael Bloomberg, y finalmente él ganó la elección interna en mucho por el apoyo y el respaldo que siempre le dio Barack Obama. Biden, pues prácticamente está llegando a este puesto de presidente de Estados Unidos por el gran impulso que le dio Obama. Esto demuestra que Obama sigue siendo un personaje que jala votantes, que jala votantes, que jala simpatías, y al mismo tiempo esto polariza la vida en Estados Unidos, porque hay un sector de la población, pues que lo peor que le ha pasado, a ese sector de la población, lo peor que le ha pasado
a Estados Unidos es que haya tenido un presidente de raza negra. Y muchos pues, no votaron por Biden por su cercanía con un político de raza negra, por la cercanía de Biden con Barack Obama. Otra característica que tiene Obama, Biden, es que, y por lo que muchos lo están cuestionando y muchos lo están viendo con mucho riesgo, es que cuando fue la guerra contra Irak, las dos guerras contra Irak, Biden, siendo senador, apoyó la intervención militar de Estados Unidos en este país de allá de Medio Oriente. Y esto genera mucho miedo porque ante una economía deprimida como la de Estados Unidos, pues muchos están viendo el riesgo de que en los planes de Biden para reactivar la economía de este país se encuentre pues el otra vez activar toda esta industria bélica, toda esta economía de guerra y que busque conflictos armados para que de esta manera se beneficie la economía de Estados Unidos. Por eso hay algunos grupos protectores de derechos humanos que han advertido que la llegada de Biden a la presidencia es positivo porque termina el gobierno de Trump, un gobierno autoritario, un gobierno violento dentro de la vida interna de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo advierten que Biden no es garantía de que necesariamente pues va a haber lo mejor en la presidencia de Estados Unidos y que al revés se podría reactivar otra vez este rostro del gobierno estadounidense con intervenciones militares, con haciendo la guerra, alimentando esta guerra contra las drogas en países de América Latina, Colombia, México, Panamá, Perú, que ha sido una guerra fallida, que nada más ha dejado una estela de muerte, de violencia, de destrucción. Pero bueno. Entonces, serían unos halcones como fueron los halcones de Bush en su momento. O, pues sí, o también queda grande la comparación. No, pues hay ese temor de que eso pudiera estar atrás del gobierno de Biden y con una lógica de decir esto sirve para activar la economía. ¿Sí? Vaya. Bueno, ese es un primer riesgo. Otra característica de Biden, pues es que llega acompañado en la vicepresidencia de Kamala Harris. Kamala Harris, que es una mujer con muchas peculiaridades. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es que es la primera mujer que llega a la presidencia de Estados Unidos. Incluso ella, cuando ya habían ganado la elección, hizo esta definición, dijo, soy la primera en llegar a este puesto y estoy segura que no voy a ser la única, que habrá más mujeres que lleguen a la presidencia, a la vicepresidencia de Estados Unidos. Kamala Harris fue la primera mujer afroamericana en ser fiscal de San Francisco. Fue la primera mujer de raza negra en ser senadora por el estado de California. Y ahora es la primera mujer que llega a la vicepresidencia con una característica muy particular. Su madre era de origen hindú, su madre ya murió, y su padre era de origen jamaiquino. Sus padres se conocieron en Estados Unidos. Sus padres provenían de familias migrantes que llegaron a Estados Unidos. Es decir, en Kamala Harris hay antecedentes asiáticos y antecedentes del Caribe. Muchos piensan que esto puede servir para que haya una visión un poco más humanitaria hacia el tema migratorio, aunque también se ha empezado a rascar el pasado de Kamala Harris y resulta que ella en el pasado fue muy dura con grupos migrantes. Kamala Harris se ha destacado porque ella lucha a favor de la justicia racial, a favor de la población afroamericana. Ella marchó en las protestas cuando asesinaron a George Floyd. ¿Se acuerda usted este episodio allá en Estados Unidos que desató una ola de protestas en todo el país? Cuando a un trabajador, la policía lo detiene por una acusación menor y un policía lo asfixia y lo mata frente a las cámaras de personas, de transeúntes que iban pasando y grabaron este episodio y que desató una de las peores protestas antirraciales allá en Estados Unidos
que dejó una larga lista de detenidos, de heridos e incluso hasta de muertos. Bueno, pues ellos dos mañana asumen ya el control de la presidencia de Estados Unidos. John Biden llegó hoy en la tarde a Washington. Vamos a presentar ahorita el video donde se ve a Biden llegando allá a Washington y rindió un homenaje a los casi 400,000 muertos por COVID-19. Dijo que sus prioridades van a ser tres. La primera, una reconciliación del país. La segunda, una nueva estrategia agresiva y una estrategia, él dijo, masiva de vacunación para frenar la epidemia del COVID-19 en Estados Unidos. Y tercero, la reactivación de la economía y sobre todo luchar contra el desempleo que actualmente ha dejado sin fuente de ingresos a casi 40 millones de ciudadanos en Estados Unidos. Biden se esperaba que hoy hiciera una definición de cómo encuentra el gobierno. No ha querido hablar de cómo le ha entregado la administración Trump el gobierno de Estados Unidos. No se sabe si mañana será parte central en su discurso o si no quiera tocar este tema. Bueno, pero también la expectativa está en qué va a pasar con Donald Trump. Donald Trump en las últimas 48 horas ha guardado silencio. No ha salido a dar conferencias, no se le ha visto en actos públicos. Se sabe que ya se está arreglando su residencia allá en Mar-a-Lago, en Palm Beach, allá en Miami, donde él es propietario de un lujosísimo club de golf. Ahí se va a mudar Donald Trump y simplemente ha guardado silencio. El día de hoy la empresa Gallup, esta empresa muy prestigiosa allá en Estados Unidos de encuestas, daba a conocer que Trump se va con un 34% de aprobación, que es el nivel más bajo de los últimos 50 años allá en Estados Unidos. Trump en promedio tuvo un Trump en promedio siempre tuvo una aceptación del 41%. Llegó a tener hasta un 50%. Pero ahora Trump se va solo con el 34%. Y hoy en la tarde, cuando pues todo el mundo pensaba que ya Trump no iba a hablar, se difundió un mensaje grabado de Donald Trump, donde él, por un lado, llama a la reconciliación al pueblo de Estados Unidos, llama a la población a orar a favor del nuevo gobierno. Nunca menciona el nombre de Joe Biden, simplemente habla del nuevo gobierno, de la nueva administración federal, porque él dice, Trump, si le va bien al nuevo gobierno, pues le va a ir bien al pueblo de Estados Unidos. Los estadounidenses necesitan mucho una reconciliación y necesitan entender que todos son hermanos. Lo que parecía ser ya un mensaje, pues, de transición, de civilidad de Trump, pues no lo es, porque después de dar, primero de hacer este llamado a la reconciliación, a la oración, a la unidad, después Donald Trump hizo esta definición indicando que el movimiento que él empezó, este movimiento apenas está arrancando. Este movimiento apenas está empezando. Fueron las palabras que utilizó Donald Trump. Textualmente dijo, mientras me preparo para entregar el poder a una nueva administración, que será mañana al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que empezamos está recién iniciándose. Y dejó la duda, ¿a qué se está refiriendo Donald Trump? ¿A un movimiento para recuperar la Casa Blanca en 4 años? ¿Un movimiento que va a actuar en estos 4 años de espera? ¿Un movimiento que intentará generar activismo, violencia, polarización en Estados Unidos? No se sabe. Pero el caso es que mañana Trump no va a estar en la ceremonia donde rendirá protesta John Biden. Es la primera vez que el presidente saliente no está presente en esta ceremonia
en siglo y medio allá en Estados Unidos nunca se había visto este desaire, nunca se había visto que el presidente saliente pues simplemente no estuviera presente en la ceremonia. Hay una entrevista que le recomiendo mucho que busque usted, que le concedió Barack Obama al periódico El País de España, donde Barack Obama narra, cuenta cómo él cuando ganó la presidencia a Donald Trump, pese que Trump siempre había sido muy agresivo con él, muy violento, Barack Obama pues invitó a Trump primero a comer allá en la Casa Blanca. Después hubo otra reunión para explicarle algunas cosas del funcionamiento de la Casa Blanca y Trump ahí le extendió una invitación para estar presente en la ceremonia de cambio de gobierno. Y entonces Barack Obama decía, a ver, yo tenía claro que mi responsabilidad como presidente de Estados Unidos terminaba en generar este mensaje de conciliación, este mensaje de transparencia democrática. Y muchos pensarán que, muchos me criticaron diciendo cómo puede ser posible que hayas invitado a Trump, que hayas sido muy cordial con Trump cuando se hizo el cambio de poderes. Y entonces él dijo, era mi obligación, era mi deber cívico, yo no estaba ahí ya por partidos, creo que es un deber del presidente de Estados Unidos entregar bien la presidencia. Y luego da un viraje y dice, y lo hice, pese a que los tres encuentros que tuve con Trump fueron muy ríspidos, fueron muy fríos, y hasta ahí voy a contar. No voy a decir ni las pláticas, ni las discusiones que hubo entre él y yo, porque no tiene caso. Lo importante era garantizar una transición pacífica y se logró. Y entonces todavía Barack Obama en esa entrevista él decía, yo espero que Trump haga lo mismo con Biden, pues que lo invite, que le explique el funcionamiento de muchas cosas del gobierno de Estados Unidos que son fundamentales y sobre todo que esté en la ceremonia de transición. Esto no se va a dar. Trump simplemente dijo que no va a asistir y ha anunciado que abandona la Casa Blanca mañana a las 10 de la mañana. La ceremonia de cambio de poderes se estima que será al mediodía allá en Estados Unidos y Trump todavía hasta las 10 de la mañana va a utilizar el avión presidencial, el avión que se llama One. Número uno, y se dice que el avión estará aterrizando allá en Miami. Air Force One. Estará aterrizando allá casi cerca de las 11 de la mañana. Trump tiene como límite hasta las 11 de la mañana para utilizar este aparato del gobierno de Estados Unidos. Vea usted cómo hasta el último minuto quiere aprovechar Donald Trump para utilizar los bienes de la nación estadounidense. Tradicionalmente en las ceremonias de cambio de poderes allá en Estados Unidos hay hasta 500 mil invitados. Claro, obviamente no todos están en la ceremonia. Hay muchos invitados que están en los jardines aledaños, en las avenidas aledañas. Se ha venido aumentando el número de asistentes porque hoy es posible colocar pantallas, que la gente vea lo que está pasando siempre en la ceremonia que se hace frente al Capitolio. Pero en esta ocasión, por tres razones, pues no va a haber estos 500 mil invitados. La primera razón es la epidemia.
Sigue hablando por si acaso. A ver, ¿nos escuchan ahí? ¿Ya nos escuchan? No. No. A ver, algo pasó aquí con el audio. Pero parece que es de Facebook, Fermín. Sí, es una falla de Facebook. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir y regresamos para ver si se puede... Ahí está ya. ¿Nos escuchan ahí? Ya nos escuchan. A ver, fue una falla de Facebook, algo pasó con Facebook, que nos dejamos de escuchar unos... Pero parece que es de Facebook. Bueno, le decía yo, pues mañana no va a haber estos invitados, van a haber 200,000 banderas simbólicas de los casi 500,000 personas que siempre llegan a esta ceremonia, por el COVID, por la violencia, por la seguridad, pues no se va a permitir que estén presentes los invitados. Le decía yo que este cambio de poderes se da en una situación de mucha tensión, de mucha crispación. En 17 estados de la Unión Americana se han visto a grupos supremacistas blancos desfilando con armas de fuego, con rifles automáticos, con lanzagranadas, con pistolas que tienen rayo láser, llevando banderas a favor de Trump, llevando la bandera federada, confederada, que ya está prohibida en Estados Unidos. Porque, ¿está prohibida? Sí, ya está prohibida, porque es símbolo de la división, de la confrontación entre el norte y el sur en Estados Unidos, y se han prohibido ya el uso de los símbolos de la guerra de sucesión allá en Estados Unidos. Bueno, pues mañana es el cambio de poderes allá en Estados Unidos. Este es un contexto general. Habrá que esperar que de Biden. Habrá que esperar a ver cuáles son las últimas acciones de Donald Trump. Muchos dicen que vamos a extrañar a Trump porque pues, era un presidente siempre polémico, siempre generando confrontación y que, Biden tiene un estilo muy, muy mesurado. No le gustan las bromas, es muy controlado, y entonces pues vamos a ver, lo importante, lo fundamental es saber pues qué va a pasar, sobre todo en temas migratorios, en temas de recuperación económica, de atención a la epidemia del COVID-19 allá en la Unión Americana. Porque seguramente ya no hablaremos de Trump en un rato, a partir de mañana, en un rato, pero ¿cuál es tu evaluación? Yo sé que es difícil resumir 4 años de gobierno de cualquier persona, de cualquier gobierno. Pero digamos, ¿qué efectos negativos y positivos viste para Estados Unidos, luego para México y luego para el mundo? Porque es una potencia, es la principal potencia mundial todavía, nos guste o no. Sí. Y para ellos, bueno o malo Trump. Para México, bueno o malo Trump. Y para el mundo, bueno o malo Trump. A ver, en torno a Trump, creo que lo que se vio fue una especie de rearticulación de todos estos movimientos y grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Los 4 años del gobierno de Donald Trump, lo que vimos fue un crecimiento, o más bien una articulación, es decir, ir dando una organización global a estos grupos que, de acuerdo a algunos analistas, antes estaban como dispersos y como que por eso mismo no tenían un impacto finalmente en la política nacional. Con Trump ocurrió todo lo contrario. Con Trump se vinieron reagrupando todas estas organizaciones, todas estas expresiones de extrema derecha que son muy racistas, que creen en la supremacía del hombre blanco, que creen que Estados Unidos debe de ser únicamente para los ciudadanos estadounidenses blancos y que se debe de expulsar a los migrantes. Es un pueblo elegido. Que es el pueblo elegido, Estados Unidos, aunque eso lo creen tanto unos como otros. Esa es una tendencia muy generalizada en Estados Unidos y por eso siempre justifican sus intervenciones militares en todo el mundo. Pues esto es lo que ocurrió con Trump. Por eso hubo una exacerbación entre ciudadanos y grupos policíacos, entre blancos y negros, entre ciertos sectores de la población, sobre todo sectores que han sido muy afectados
por la economía, pero que son de raza blanca y que creen que los migrantes, creen que los negros, creen que los afroamericanos son los culpables de la crisis de Estados Unidos. Los llamados rednecks. Y entonces, en estos 4 años de Trump, surgieron muchas facciones ultraderechistas, facciones muy peligrosas, y se alentaron estas conspiraciones, estas teorías conspirativas de que hay una estrategia mundial para intentar acabar con Estados Unidos, de que los demócratas en sí no son ciudadanos estadounidenses, sino representan a intereses extranjeros que quieren acabar con la supremacía de la Unión Americana. Eso es lo que ocurrió mucho con Donald Trump. Luego, Trump había prometido ideas muy locas en el tema migratorio, en el tema de desarrollo económico, y al final nada le funcionó. ¿Se acuerdan que cuando llegó Trump había mucho miedo porque él había planteado que iba a hacer que todas las empresas estadounidenses regresaran a Estados Unidos y que dejaran de tener plantas en países donde hay mano de obra barata, como México? Entonces, pues había el miedo de que esto pudiera provocar la salida, por ejemplo, en México, de muchas plantas que son muy importantes, que generan pues, muchos empleos aquí en México. Y al final no le funcionó esa política. Regresaron muy poquitas plantas, muy poquitas fábricas. No funcionó, pese a que cambiaron un montón de condiciones económicas para que regresaran las empresas. No le funcionó a Trump. No le funcionó su política migratoria agresiva. No pudo concretar nunca el famoso muro que prometió entre México y Estados Unidos. Fue muy criticado por el maltrato, por la violación a los derechos humanos contra migrantes detenidos, pero tampoco nunca hizo lo que él decía que iba a ser el signo de su gobierno, que era iba a llegar a las famosas ciudades santuarios, que son estas ciudades de Estados Unidos donde hay una buena convivencia entre migrantes y ciudadanos, y que iba a hacer expulsiones masivas. Uh-huh. Al final nunca funcionó porque se opusieron muchos gobernadores, incluidos gobernadores republicanos, que dijeron no te puedes llevar a los migrantes, son una pieza fundamental en la economía de Estados Unidos. Los migrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos son fundamentales en los campos de cultivo, en las maquiladoras, en la limpieza de oficinas, en muchísimos, muchísimos oficios que tienen que ver pues con los trabajos más rudos, más difíciles, y que además pues la economía de Estados Unidos se beneficia pues porque aunque el migrante siente que le pagan muy bien, pues no se le está pagando a nivel de un trabajador de Estados Unidos. Y entonces es mano de obra barata para miles de empresas, para miles de empresas. Y eso es un alivio, es un aliciente en la economía de Estados Unidos. Eso es a grandes rasgos lo que hubo con Donald Trump. ¿Pero no ves algún dividendo bueno, Fermín? Digo, bueno, a ver, una parte pues, hasta de lo malo que puede ser, a veces hasta de la basura se saca algo bueno, la experiencia o que va a haber algún cambio. A ver, una cosa positiva que hubo con Trump, aunque a nosotros nos cueste mucho trabajo verlo, es que Trump de alguna manera fue siempre como un líder de sectores muy importantes de la población de Estados Unidos, lo que algunos llaman el Estados Unidos profundo. Como decían aquí en México, profundo, allá el profundo de allá. Ajá, que son, pues básicamente, ciudadanos de clase media baja o ciudadanos pobres de Estados Unidos, blancos, muy afectados por el modelo económico neoliberal. A los que llaman redneck, ¿no? No necesariamente son estos grupos radicales. Y que en Trump vieron como una esperanza porque pues finalmente Trump tuvo la capacidad de penetrar en esos grupos. Y ahora son visibilizados ya. Sí, entonces eso se indica, algunos lo ven como positivo porque significó un poco como regresar a la política a esas familias, a esos grupos. Trump creó algunos programas sociales destinados a esas familias, muy afectados por la pérdida de empleo. Estados Unidos pues es víctima de su propio modelo que ha impulsado. Así es.
Por un lado, Estados Unidos fue exigente de imponer el libre mercado en el mundo, y el libre mercado le ha generado desempleo y pobreza a Estados Unidos. Y los demócratas, cuando estuvo Barack Obama, pues no tuvieron como esa posibilidad de entrar en esos segmentos de la población. Mucho por esta diferencia que pues es muy fuerte en Estados Unidos. Es un país racista. O sea, los demócratas pasaron a ser como una suerte de aristócratas. No. El problema era muy sencillo. En familias, clase medieras o pobres, blancos, a veces hay una visión muy racista. Y entonces no veían en Barack Obama a un líder, a un presidente, a una representación. Les enojaba por ser de raza negra. Y entonces Trump significó, pues, como entrar a esos grupos muy deprimidos. Y como que, pues, algunos ven que sí generó ahí ciertas ayudas, cierto liderazgo, cierta, pues, atención a esos segmentos de la población. Oye, que, delito. Que le fueron muy leales. Claro. Muy leales. ¿No? Sí, pero los que llegaron hasta el Capitolio, de hecho. Son sí. Oye. Ahora, hay que saber distinguir entre los que son como simpatizantes de Trump y otra cosa son los radicales. Claro, que esos se montaron ahí. Esos son diferentes. Incluso los radicales, los grupos radicales, normalmente no entran a la política. No votan. No están en el tema de partidos. Ellos están en otra idea loca de que hay que hacer la guerra, y hay que entender una cosa muy, muy clara. ¿Por qué hay tantos grupos de esta naturaleza? Pues porque Estados Unidos es un país que ha vivido todo el tiempo en guerra. Sí. Esa es la secuela de las guerras. Así es. Las secuelas de las guerras. Digo, hay una película muy interesante, por ejemplo, de Clint Eastwood, que se llama El francotirador. No la has visto, pues un ciudadano estadounidense, clase media, que se va a Estados Unidos, pero se va a Estados Unidos, se va a la guerra, a Irak, y resulta ser muy buen tirador, y pues allá se convierte en una gran figura, en un gran personaje. Pero cuando él regresa a Estados Unidos, a la realidad, pues ¿cuál es la realidad? Pues que su sociedad le da la espalda. No se puede adaptar. No se puede adaptar, pues, porque si en Medio Oriente eres héroe porque agarras a golpes y matas y destruyes y todo, y en Estados Unidos tú no puedes resolver los problemas personales con ese comportamiento. Y entonces se va encontrando él, a su vez, a otros compañeros de armas que están viviendo deprimidos, que viven inadaptados, porque regresar de la guerra, donde te la pasas todo el tiempo en tensión y matando y disparándole a todo mundo, y regresas, y entonces ahí ya está prohibido que lleves un arma de fuego, que mates a otra persona, que resuelvas todo a golpes, que y entonces es una inadaptación terrible, tremenda. Y ya, bueno, ya no les platico más, porque si no ya estaría siendo como la de Nacido el 4 de julio, ¿te acuerdas de Oliver Stone? Sí, pero incluso a mí me gusta más la de Clint Eastwood, porque te lo platica en un tema ahí, no con una visión nacionalista. Lo de Oliver Stone es muy nacionalista, ¿no? O sea, ahí a Tom Cruise ya después volviéndose activista ahí en su ciudad. No, aquí es un cuate que se deprime, vive muy deprimido. Por eso ya no te platico más, porque ya te estaría platicando la parte más importante de la película. Oye, pero bueno, pero sí dime dos preguntas más que tengo. A ver, una es, ¿debilitó Trump a Estados Unidos frente al resto de las potencias? ¿Le quitó liderazgo mundial? Ya por sí China venía ascendiendo. Sí. Pero se peleó con China, se peleó con... Pero esa presidencia de cuatro años, claro. Estados Unidos perdió mucho. Organismos internacionales, en fin. A ver, acuérdate, por ejemplo, cuando George W. Bush fue presidente de Estados Unidos, ¿cómo hizo un bloque con Tony Blair de la Gran Bretaña, con María Aznar de España? En las Azores planearon la invasión a Irak. Por eso, pero al final siempre tú veías a Estados Unidos como un país que tenía aliados. Y lideraba. O sea, y generaba estos bloques. Con Trump no hubo nada de eso. No, él se cerró, al contrario, mandó a volar todo. Nada de eso. Es más, lo detestaba la primera canciller alemana Angela Merkel, lo detestaba Emmanuel Macron. Justin Trudeau. Justin Trudeau de Canadá.
lo detestaba, pero a morir así, nunca, nunca pudieron tener ni siquiera una cita Pedro Sánchez, el presidente de España, del PSOE. Nada. Nada, nada, fue el rey. Oye, con un medio aliado que era este brasileño Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pero para los intereses de Estados Unidos, Jair Bolsonaro no cuenta. Está muy lejos. No, para ellos lo importante son otros líderes mundiales, y creo que esto incluso ayudó a que el liderazgo que sí creció, bueno, hubo dos liderazgos que crecieron como la espuma durante la era Trump, y que no tuvieron sombra precisamente por esta incapacidad de Trump de hacer política internacional, que fue el de Vladimir Putin en Rusia y el de Angela Merkel en Alemania. Hoy creo que ellos son los dos líderes mundiales, los que más influyen en la política mundial, los que incluso a veces polarizan, y el otro pues fue el gobierno chino. Recordemos que una de las opciones de Trump fue hacerle la guerra comercial a China, y lo único que se dieron cuenta es el peso que hoy tiene la economía china. Oye, la última, ¿qué le dejó a México Trump, el gobierno de Trump? Pues yo creo que fue una parte, a ver, dentro de todo lo que hubo con Trump, fue una parte positiva, porque hubo entendimiento, hubo diálogo. Pues claro, con López Obrador. Sí, respeto entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump. Obviamente, esta relación pues se da mucho por la capacidad que hubo desde México. Yo creo que ahí uno es la actitud del presidente López Obrador, que siempre se manejó distante, como creo que tenía que ser. Ni ser de los niños cantores del presidente de Estados Unidos, ni tampoco entrar en una confrontación estéril que al final pues iba a dejar una repercusión negativa. Fue claro, como muy, muy parco. Y la otra, pues alguien que creo que demostró muchas tablas en ese sentido, que se llama Marcelo Ebrard Casaubon. Me la llevo bien. Sí, Marcelo Ebrard, bien. Acuérdate que él fue el negociador para evitar que Estados Unidos le impusiera sanciones a México en los productos manufactureros, y se llegara a un acuerdo en un tema migratorio, como Marcelo Ebrard se fue a instalar ahí varios días a Estados Unidos, en un país que utilizan algo que se llama los lobbies o los cabilderos. O sea, ya tú en Estados Unidos no puedes llegar a una oficina y decir, está el secretario, me podrá recibir. No, tú tienes que hacer una cita, una negociación a través de estos intermediarios. Entonces, como contaban cómo Marcelo Ebrard, sin utilizar esos cabilderos, llegó a Washington, se instaló con un equipo, incluso pasaron 3 días y no encontraban ningún eco, y finalmente lograron negociar y lograron frenar ese conflicto entre México y Estados Unidos. Y pues llevaron ahí una relación cordial, que puede tener muchas lecturas. Hay quienes lo pueden ver como muy positivo, pero hay quienes lo ven como muy, pero muy negativo. ¿Por qué? Porque esto significó que se frenó en mucho los flujos migratorios, y eso pues genera mucho dolor, mucha pobreza, mucha desesperanza, ¿eh? No, o sea, yo sé que muchos van a decir, no, es que Estados Unidos está en todo su derecho de no dejar entrar a indocumentados, sí, pero yo hay que lo digo, a ver, hoy la economía de México, hoy la economía de Puebla, del estado de Puebla, la economía de Centroamérica, de todo Centroamérica, de muchos países de Sudamérica, de estados como Zacatecas, como Durango, como Oaxaca, pues dependen de esos migrantes ilegales. Dependen de esos migrantes ilegales. Aquí en Puebla recibimos una cantidad de remesas que es equivalente a lo que gasta el gobierno en todo el año. Entonces, quítale las remesas, y este país se quiebra. Le quitamos las remesas. ¿Qué significa quitarle las remesas a México? Es quitarle a México 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares. Es lo que están mandando los migrantes, de acuerdo al último corte que hizo el Banco de México. Pues ahí está. Se va a extrañar a Trump. Se le va a extrañar a Trump. Vamos a ver
Ahora, ¿qué tal lo hace John Biden? Bueno, vamos a cambiar de tema. El día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido un informe acerca de la violencia de género en el país. Esta violencia, pues que no paró con el tema de la epidemia, que al contrario parece que se vino a asentar. De acuerdo a este informe que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante los 10 meses de la epidemia de COVID-19, aquí en el estado de Puebla se cometieron un total de 128 feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, que no es lo mismo. Recordemos que un feminicidio es cuando una mujer es asesinada por su condición de género, por un odio hacia la mujer, por una disputa, que algo que tenga que ver una relación sentimental, una relación interpersonal. Un homicidio doloso es cuando se programa, cuando se hace con la intención de dañar, y no siempre está presente el tema del asunto de género. Pero más allá de eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que en el estado de Puebla simplemente lo que no se ha podido frenar es la violencia contra las mujeres. 128 feminicidios y homicidios dolosos en los 10 últimos meses. En los 10 meses que han sido los meses en que el COVID-19 ha paralizado las actividades. Uno podría suponer que en estos momentos en que hubo confinamientos, en que hubo se frenaron muchas actividades económicas, en que se pidió que todos nos protegiéramos, podía haber una situación más favorable para el tema de la violencia de género, y esto no ocurrió así. Parece que se exacerbó la violencia de género, y de esta manera Puebla se ubica actualmente entre los 10 estados con mayores casos de violencia contra las mujeres. Un informe que presentó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que advierte que pues no está funcionando las llamadas alertas de género. ¿Se acuerda usted este mecanismo que se creó por parte de la Secretaría de Gobernación Federal, que incluye una serie de cursos de capacitación para que funcionarios públicos puedan atender la violencia de género? Puebla tiene 50 municipios con la alerta de género y pese a todo eso, pues simplemente no se ha podido frenar este mal que nos aqueja, yo diría esta epidemia que teníamos ya antes de que llegara el COVID-19, la epidemia de la violencia y en particular de la violencia contra las mujeres. También el día de hoy se da a conocer un estudio muy importante que es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, ENSU por sus siglas, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En esta estadística se indica que por enésima vez la zona metropolitana de Puebla aparece como una de las regiones en que ha aumentado la percepción de inseguridad. Al cierre de 2020, de acuerdo al INEGI, 8 de cada 10 ciudadanos de la zona metropolitana de Puebla dicen sentirse muy, muy inseguros. La medición llama la atención porque el índice de Puebla es mucho mayor al índice que tienen ciudades como Guanajuato, Ciudad Neza o Acapulco Guerrero. ¿Se acuerda usted que en algún momento incluso Acapulco se le llegó a considerar la ciudad más violenta de América Latina? Y entonces, frente a estos números, surge una pregunta. A ver, cerramos 2020 con una importante reducción en el número de delitos. Principalmente bajaron delitos como los homicidios dolosos, los secuestros, los robos, los asaltos violentos. De acuerdo al Secretariado Nacional de Seguridad Pública, Puebla tuvo una reducción más o menos de manera global entre 25 y 35%, dependiendo en cada rubro de estas actividades ilícitas. Y entonces, si tuvimos menos ilícitos en 2020,
se han empezado a ver resultados muy importantes con la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, se han detenido a muchas bandas, bandas que incluso a veces tenían no meses, a veces tenían años y décadas operando, como por ejemplo la banda de las Bigotonas en Tehuacán. Se desmanteló la red del Grillo aquí en la ciudad de Puebla, se desmantelaron redes de huachicoleros, en fin. Entonces, ¿por qué si tenemos todos esos resultados, por qué al mismo tiempo está creciendo el índice de percepción de inseguridad en Puebla? Y creo que la respuesta tiene que ver en que, aunque se están cometiendo menos delitos, los delitos que se están cometiendo en Puebla cada vez son más violentos, cada vez son con más saña y cada vez son de mayor impacto para la población. Eso es lo que está pasando en Puebla. No solamente es que se cometan muchos delitos, a lo mejor ya son menos. Bueno, las estadísticas oficiales así lo indican. Pero el problema es que ahora estamos viendo que los crímenes son más cruentos, que hoy tenemos mayor violencia. Antes, pues nos robaban un auto, lo dejaba uno estacionado, y llegaba uno y ya no estaba el auto, ¿no? Antes llegaba uno y ya no encontraba las llantas, ya no encontraba las luces, ya le habían robado, ya le habían abierto el auto. Después empezamos a ver episodios en que pues llegaba uno a un crucero y lo bajaban uno del auto para llevarse el auto. Y ahora, pues lo que estamos viendo es que a veces va uno en el auto circulando, lo paran y lo matan para quitarle el auto, o llega uno y se estaciona en un lugar y lo matan para llevarse el auto. Lo que estamos viendo es una mayor violencia. Y creo que aunque hay resultados positivos en materia de seguridad pública, la población se sigue sintiendo muy insegura por este impacto que genera esta violencia. Y yo repito lo que siempre he dicho en este tema: mientras no baje la violencia, mientras no baje esos crímenes, de nada nos sirve que nos vengan los gobiernos con sus cifras y nos digan que ya está mejor la situación, si al final la percepción que tenemos... La gente percibe menos inseguridad. Exactamente. No, lo que percibimos es más miedo. O sea, lo que tenemos hoy en día es que cada vez sentimos mayor miedo de salir a la calle, mayor miedo de ir en la noche en un auto, mayor miedo de que tus hijos salgan a una fiesta, mayor miedo de que alguien se te acerque en la calle, mayor miedo cuando tú ves una motocicleta. No estamos hablando mal de los que andan en motocicleta, pero pues lamentablemente hoy muchos robos y asaltos se cometen en moto. Miedo de que alguien te toque en la puerta y no sepas si de veras es un vendedor, si de veras es el del INEGI, si de veras es el del gas, si de veras es el de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, los repartidores estos de comida, de Uber Eats, de Rappi, se quejan mucho de que a veces les hacen pedidos, llegan con los pedidos y los acaban echando. La gente acaba reaccionando violentamente por este miedo que existe, ¿no? Hay muchos, yo he platicado con algunos repartidores de este tipo de servicio y dicen, es que a veces resulta, a veces ya también nosotros actuamos con mucho miedo. Una vez yo me quejé con un repartidor porque cuando yo salí ya se iba. Entonces le dije, oye, espérame, pues, ¿por qué no te esperas, ¿no? Un par de minutos, ¿no? Y me dice, es que nos da mucho miedo cuando de pronto llegamos, tocamos y no sale de inmediato la gente. Porque ya nos ha tocado que a veces estás insistiendo y hay desde gente que sale muy enojada, muy violenta, con un bat, con un arma, con un cuchillo, porque dicen que los estás molestando, pese a que te llamaron para que les llevaras un pedido. O a veces la gente se olvida que va a llegar la comida y nos confunden con delincuentes y nos quieren agredir. Ese es el clima que tenemos hoy en Puebla. Y bueno, como parte precisamente de este clima de inseguridad, el día de hoy muchos camioneros de la Confederación de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, realizaron una protesta, bloquearon uno de los carriles del periférico y protestaron frente al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, el llamado C5 del gobierno del estado.
¿Cuál fue la queja? La queja uno es que siguen aumentando o sigue ocurriendo muchos asaltos en carreteras. Pero la principal queja es que no solamente los transportistas tienen que cuidarse de los delincuentes, sino también tienen que cuidarse de los policías. Y entonces denunciaron que se ha incrementado de manera muy importante las extorsiones, los sobornos de agentes de la policía de San Martín Texmelucan, de Huejotzingo y de Coronango, por citar solamente tres municipios. San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Coronango. Ojo, y los tres son gobiernos de Morena. Creo que esta situación, como hoy decían los transportistas, está generando una situación muy complicada, pues porque por un lado están los asaltantes y por el otro lado están las policías municipales y por el otro lado están los dueños de las grúas. Cuando hay un percance, pese a que ya se reguló el precio de las grúas, indican que llegan las grúas y dicen, bueno, este es el precio oficial, pero si no me pagas X cantidad, no te doy el servicio. Y entonces, pues son abusos que reciben los transportistas por varias vías. Ellos hoy reconocían que ha bajado el número de asaltos. Ellos estimaban que muy probablemente han disminuido hasta en un 50%, pero siguen asaltando. Y siguen asaltando los delincuentes, y siguen asaltando policías municipales, y siguen asaltando los de las grúas. Les dejamos estas imágenes. Mire, por un lado, hoy se encuentran los restos de una persona decapitada, que es lo que yo le decía hace unos momentos. El problema ya no es que se cometen delitos, el problema es que cada vez son más cruentos. Más sádicos. Le dejamos estas imágenes de la protesta que realizó hoy la CONATRAM frente al C5 del gobierno del estado. Pues ahí están estas imágenes, tanto de la protesta como de este decapitado que apareció hoy aquí en la capital del estado de Puebla. Le platico, ayer por la noche trascendió que existe ya una orden de aprehensión contra el expresidente municipal de Tehuacán, Eliseo Lezama. Simplemente se supo que existía esta orden de aprehensión y que Eliseo Lezama se le buscó en múltiples ocasiones y no quiso responder a ningún llamado de esta casa editorial y de otros medios de comunicación. Hoy, de manera muy escueta, el presidente municipal del PAN allá en Tehuacán dijo que informó que la orden de aprehensión que hay contra Eliseo Lezama no es por su desempeño como presidente municipal, que probablemente se trata de un asunto particular, y informó que Eliseo Lezama ha solicitado un amparo, mismo que ya habría sido aceptado por un juzgado bajo el expediente 16-2021, que de manera provisional le frena esta orden de aprehensión, esta orden de búsqueda, aprehensión y detención, citación, y que habrá una próxima audiencia el próximo 22 de este mes, es decir, el viernes, donde se determinará si se le otorga de manera definitiva el amparo a Eliseo Lezama o si se ordena que sea aprehendido el expresidente municipal de Tehuacán,
que por cierto estaba buscando ser candidato por segunda vez a la presidencia municipal de Tehuacán. En mal momento llega esta orden de aprehensión a Eliseo Lezama, quien fue edil de Tehuacán precisamente durante el periodo del gobierno de Rafael Moreno Vallerosas. Fue alcalde de Tehuacán entre los años 2011 y 2013. Por cierto, fue muy mal gobierno el de Eliseo Lezama allá en Tehuacán. Llamó la atención, mire usted, remodeló una parte importante ahí de plazas públicas del centro de Tehuacán y remodeló el complejo cultural El Calvario. Este complejo cultural El Calvario lo inauguraron, muy bonito, tal, tal, tal. Llegó la primera temporada de lluvias, eso que en Tehuacán no llueve tanto. Y vámonos. Y la lluvia acabó con la obra remodelada. Totalmente. O sea, fue un fraude. Luego remodeló el Zócalo y a nadie le gustó en Tehuacán como lo dejó. Durante meses tuvo las calles de Tehuacán siempre en caos por las obras que hacía y al final siempre estuvo la sospecha de que hubo sobrecostos y de que no se habían ejecutado de la mejor manera. Pero bueno, de acuerdo a la poca información que se tiene, Eliseo Lezama Preto no está enfrentando una orden de aprehensión por su desempeño como presidente municipal, sino por un asunto de orden particular. Bueno, ya que estamos hablando de la política, le cuento dos noticias que son muy, pero muy importantes. La primera de ellas es que el día de hoy, Ernesto Villarreal Cantú, quien es dirigente comisionado político del Partido del Trabajo, dio a conocer, anunció que se ha llegado un acuerdo por el cual Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, que sería el nuevo invitado a este bloque, van a formar una coalición electoral en el estado de Puebla. Estas cuatro fuerzas políticas han llegado ya a un acuerdo mediante el cual van a competir juntos en 24 de los 26 distritos locales de la entidad poblana y van a competir juntos por lo menos en la competencia. Van a competir juntos en por lo menos 150 municipios en la lucha por las presidencias municipales. Perdón ahí por la doble aseveración. Bueno, este anuncio lo hizo hoy Ernesto Villarreal Cantú, quien dijo que entre los municipios donde irían juntos estos partidos son la capital del estado, es decir, la ciudad de Puebla, Tehuacán, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan. Ernesto Villarreal dijo que aún no se ha definido cuál es el límite de los municipios que se van a incorporar a esta alianza. Cree que probablemente en los próximos días otros municipios más van a ser integrados para que estos cuatro partidos postulen candidatos comunes. Con esto, pues prácticamente se está definiendo ya más o menos cuáles van a ser los actores que van a disputar los principales cargos de elección popular en los comicios de junio del próximo año. Por un lado, vamos a tener esta coalición que no se sabe todavía cómo se va a llamar, formada por Morena, por el Partido del Trabajo, que siempre han ido aliados, por el Partido Verde Ecologista y por Nueva Alianza. Me llama la atención que no están incluyendo en esos momentos al partido Encuentro Solidario, al PES, que yo supondría que iría también en alianza con Morena. Está Manzanilla. De donde está Fernando Manzanilla. Recuerda usted que eso no. En 2018... ¿Vas a botear? Pues sí, fueron juntos PT, Morena y el PES. Y en aquel entonces el Verde fue contrario a Morena y el PANAL pues fue la antítesis de Morena aquí en Puebla. Un partido controlado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya no lo es, y que jugó del lado de Marta Erika Alonso en los comicios de 2018, cuando se disputó la gubernatura del Estado de Puebla. Ahora van juntos estos cuatro partidos. Habrá que ver si en los próximos días integran al PES. También este dirigente del Partido del Trabajo dijo que en los próximos días se definirá ¿cuál va a ser el mecanismo para elegir a los candidatos? Hasta ahora, él considera que el mecanismo que va a dominar es el de las encuestas, es decir, el prospecto, el aspirante que salga mejor posicionado
en los sondeos de opinión pública, es quien va a ser nominado como candidato a las presidencias municipales o a las diputaciones locales. Y una segunda noticia muy importante, es que hoy por la noche, a eso de las 19 horas, la presidenta municipal de Puebla, Claudia, a ver, espérame, no concluí la idea. A ver, entonces, por un lado tenemos esta coalición de estos partidos, ese es un actor muy importante. Un segundo actor muy importante es esta segunda coalición que ya formaron el PRI, el PAN y el PRD, esta coalición que se llama Va por México y que es una coalición que surgió por una idea del empresario Claudio X González, este empresario que se ha destacado por ser el principal opositor al López Obradorismo y que ha logrado aglutinar a esas tres fuerzas políticas. Un tercer actor de esta contienda será el partido Movimiento Ciudadano, que ha anunciado que no va a ser ni alianza ni con el bloque morenista, por decirlo de alguna manera, o un bloque López Obradorista, ni tampoco con el bloque del PRIAN, y que van a competir solos. Un partido que, por cierto, últimamente ha sido alcanzado por los escándalos, escándalos en los que se asegura que el actual presidente de este partido, Fernando Morales Martínez, hijo del exgobernador Melquíades Morales Flores, está vendiendo las candidaturas y que eso está provocando un clima de inestabilidad y de la deserción de muchos cuadros en Movimiento Ciudadano. Pero bueno, esos son los tres actores que vamos a tener en la contienda de 2018. Y hoy a las 7 de la noche, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ofreció una entrevista a un programa en un canal de YouTube. Y en esta entrevista que otorgó a un programa de redes sociales, surgió la pregunta: ¿Claudia Rivera Vivanco va a buscar o no va a buscar la reelección? La definición de Claudia Rivera Vivanco: voy a participar en el proceso interno de Morena. Esa fue la definición de Claudia Rivera. Voy a participar en el proceso interno de Morena. ¿Qué significa? Que pues sí, va a buscar la reelección a la presidencia municipal de Puebla, y con esto pues ya hay en estos momentos definidos tres tiradores que buscan la candidatura por la capital. Claudia Rivera Vivanco, que busca reelegirse; Alejandro Ormenta Mier, senador de la República, que ya ha dicho que también le interesa ser candidato en la capital; y el tercero, Gabriel Biestro Medinilla, el actual presidente del Congreso y uno de los fundadores de Morena en el estado de Puebla. Le dejamos un fragmento de esta entrevista donde Claudia Rivera dice: sí, me voy a anotar en el proceso interno de Morena. Años. Participaré en el proceso interno del partido, por supuesto, para garantizar que la transformación continúe. En efecto, hay muchas voces que se van adelantando algunos procesos, algunos que siguen todavía bajo la influencia del régimen pasado, donde creen que los ejercicios de gobierno, el ejercicio de poder, tiene que ser una dinámica de privilegios, de aspiraciones personales. Ahora el reto de Morena va a ser que su proceso interno se dé de manera transparente y sobre todo con la debida civilidad para evitar que se dé una confrontación y que esto pudiera terminar mal para este partido político. Repito, con esto pues hay tres, yo diría pues tres aspirantes muy fuertes. Claudia Rivera Vivanco, que ha venido cultivando una serie de seguidores, de grupos que la apoyan mucho, que tienen mucha simpatía por su desempeño como presidenta municipal. Al mismo tiempo enfrenta una situación difícil porque el desgaste del poder pues siempre aleja a muchos simpatizantes, a mucha gente que votó por Morena en 2018, y hay un sector muy importante de la población que no acaba de aceptar el tema de la reelección, sin importar de qué partido se trate. Luego está el caso de Alejandro Ormenta Mier. Alejandro Ormenta Mier pues salió de las filas del PRI, fue presidente estatal de ese partido, fue secretario de Desarrollo Social. En algún momento se le llegó a mencionar que podía haber sido un buen candidato a la gubernatura en 2010 en lugar de Javier López Zavala. Y Armenta fue de los primeros priistas que abiertamente salió del tricolor y se sumó
al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Digo, si hay algo hay que reconocerle a Armenta, es que Armenta fue de estos personajes que quemó sus naves y dijo yo adiós al PRI. Fue a un acto público en el Monumento a la Revolución Mexicana, cuando todavía López Obrador no era candidato presidencial, y firmó un acuerdo de adhesión al movimiento López Obradorista. Y esto pues le dio una fuerza muy importante a Alejandro Armenta Mier, que iba muy bien, iba muy bien. Se convirtió muy rápidamente en un liderazgo dentro del movimiento López Obradorista. Eso le hizo ganar la candidatura al Senado de la República. Ganó sin complicaciones en 2018. Y después, en 2019, pues cometió una serie de yerros cuando quiso ser candidato a la gobernatura y se le percibió jugando muy sucio. ¿Recuerda usted esos videos que se filtraron donde se ve a una Armenta intentando pactar con un Moreno Ballisto la incorporación de Ukit Castañón a su equipo de campaña? O cuando una serie de seguidores, un grupo de seguidores de Armenta, estaban hablando de manera muy despectiva de querer generar una especie como de problema de salud a Luis Miguel Barbosa Huerta para que no pudiera ser candidato a la gobernatura. Y luego está Gabriel Biestro Medinilla. Gabriel Biestro, hace algunos días, él se definía como uno de los hombres de la cantera de Morena, porque él estuvo desde la fundación de este movimiento. Gabriel Biestro siempre ha dicho que él está desde el 2006 en el movimiento López Obradorista, que empezó como activista y fue escalando hasta que llegó a presidente del partido y después a presidente del Congreso del Estado. Sin duda alguna, Gabriel Biestro tiene muchas simpatías, muchos seguidores dentro de Morena. Efectivamente es un hombre, como también ocurrió con Claudia Rivera, que nacieron dentro de Morena, son fundadores de Morena. El problema que enfrenta Gabriel Biestro es que en su actividad legislativa pues no ha logrado un buen posicionamiento, un buen conocimiento en la población en general. Y yo lo veo como incluso el más débil de los tres aspirantes. ¿Qué tiene a favor Biestro? Pues que tiene a favor a muchos grupos políticos de Morena, tiene a su favor a la mayoría de los diputados locales, tiene a su favor la simpatía del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, está muy peleado con Armenta y está muy peleado con Claudia Rivera. Y Armenta también está peleado con Biestro y está peleado con Claudia Rivera, y Claudia Rivera también está peleado con los otros dos contendientes. Por eso el gran reto de Morena va a ser, uno, hacer un proceso de elección del candidato que sea transparente y que realmente deje certeza de que se está haciendo una encuesta real y que se está tomando, postulando a quien gane ese sondeo de opinión pública. Segundo lugar, evitar que la confrontación interna acabe generando una ruptura y una debilidad para este partido político. Y creo que el tercer reto de Morena es encontrar pues una nueva narrativa de discurso de los candidatos de Morena para que puedan recuperar la confianza luego de que, de manera global, creo que a los gobiernos de Morena, gobiernos aquí en el estado de Puebla, no el federal, no les ha ido del todo bien en este tiempo que llevan gobernando. Pero bueno, ahí está lo interesante. Claudia Rivera, el día de hoy, públicamente dice, sí voy por la reelección o por la continuidad de su gobierno municipal, si es que le favorece el proceso interno de esta fuerza política. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que aquí en la Jornada de Oriente hemos sido muy insistente. Ah, bueno, antes de avanzar en este tema, perdón, el día de hoy el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, le preguntaron acerca de qué opinaba de un programa que estableció Claudia Rivera Vivanco para ayudar a las familias que están enfrentando o que tienen enfermos con COVID-19. El gobernador dijo que le parecía muy positivo este programa, pero que le hacía un llamado a la presidenta municipal que no fuera una estrategia de orden electoral. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Hay una muy fuerte división en Morena. No los estamos viendo con capacidad de cohesionarse. O sea, es Morena contra Morena. A todos. Y creo que ese puede ser un símbolo de mucha debilidad de manera global para todo este movimiento de López Obradorista. Le dejamos las palabras del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Yo celebro que haya recursos públicos que se vea o que se concreten en ayudas a la gente que tanto necesita. Nadie puede censurar eso en este momento. Pero cuidado con que se deje plantado un programa que después se utilice con fines electorales, porque se cometen delitos por quien lo haga. Yo espero que eso no ocurra, porque todos van a estar muy atentos. A ningún gobierno se le puede censurar por llevar a cabo políticas públicas en favor de la gente. Pero cuidado con dejar plantados programas que después se vinculen a aspiraciones electorales. Es mi expresión. Bueno, pues ahí está esta contestación que le da el gobernador. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el tema del agua. Hace un par de años vimos cómo en algunas plantas de tratamiento de aguas residuales de aquí del municipio de Puebla salía una muy fuerte espuma. Una espuma que en un principio la empresa Concesiones Integrales quiso minimizar. Si usted recuerda las imágenes, parecía que había nevado en torno a las plantas de tratamiento de aguas residuales. La espuma llegó incluso a medir hasta 5 o 6 metros de altura en la acumulación. Y la versión de Aguas Integrales es que era un proceso natural. Sin embargo, después expertos advirtieron que no, que eso era una muestra de un mal funcionamiento de las plantas y que esa espuma es una espuma tóxica. Es una espuma que tiene el concentrado de muchos de los contaminantes que se supone que tendrían que ser eliminados en las plantas de tratamientos de aguas residuales y que al quedar expuestas, pues generan un foco de contaminación. Desde problemas, pueden provocar problemas cutáneos o problemas respiratorios. En aquella ocasión, Concesiones Integrales quiso minimizar este tema. Expertos en la materia advirtieron que era una muestra de que no funciona el sistema de saneamiento de las aguas residuales en Puebla. Ese problema se ha vuelto a repetir. En una nueva planta de Concesiones Integrales se ha vuelto a detectar este problema, un problema que el día de hoy ha exhibido Omar Jiménez Castro, quien es el principal defensor del derecho al agua aquí en la capital del estado. Vea usted estas imágenes otra vez. Esta espuma tóxica saliendo de una planta de tratamiento de aguas residuales, o más bien dicho, de una de las plantas que administra la empresa concesionaria Agua de Puebla o Concesiones Integrales, como usted quiera llamarle. Estoy a un lado de una exhacienda, voy a hacer la toma, y hay mucha espuma, ¿sí? No sé si las autoridades ya sepan, con agua, Tuapap, Seas, Agua de Puebla sí sabe. Miren, ahí está la espuma blanca. Seguramente va a decir los directivos que es porque las señoras, las amas de casa no tienen nada que hacer, le echaron mucho jabón a la ropa. Pero vean, vamos a ir acá adelante. Miren, miren nomás toda la espuma que hay. Estamos en plena pandemia. Y pues las autoridades sanitarias nos recomiendan tener mucha limpieza. Y pues aquí no existe esto. Vean, voy a hacer la toma, es que si me acerco más me voy a ir de boca. Vean, ahí está la espuma. Miren nomás, voy a hacer otra toma de este lado. Miren, ahí está. Ahí está, ahí está. Vean. Ahí está la ex hacienda, creo que se llama del Castillo. Pero venimos a documentar las omisiones de Agua de Puebla, que las quieren seguir manteniendo ahí. Miren, ahí está la espuma.
Lo único que me faltó decirle que esta planta está en Temoxtitla, es la planta Temoxtitla, esta que está arrojando esta espuma tóxica. Si usted está cerca del lugar, le recomiendo que no se acerque, no es ni espuma de jabón, ni lo vea como cuando cae una granizada, una nevada. Es una espuma tóxica que puede provocar graves daños a la salud. ¿Para qué lo tiene usted? Pues es la espuma que está saliendo de las aguas residuales. Hoy, ¿te acuerdas que hubo un accidente hace un par de años en la que un hombre iba acompañado de una mujer y se bajó a tomar una foto, que le tomaron una foto y se cayó? Se cayó y nunca pudieron encontrar, creo que lo encontraron ya días después. Pero como una semana después. Pero no lo podían buscar, pues porque la espuma es muy espesa, no permite ver. Entonces tenga usted mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Bueno, vamos a hablar de la epidemia del COVID-19. En las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte, al último reporte del gobierno federal, en el país murieron 1,584 personas, lo cual significa que México rompe otra marca del número de muertos por un periodo de 24 horas. En los 10 meses que lleva la epidemia del COVID-19 en México, esta es la cifra más alta en 24 horas de muertes a causa de este problema de salud. 1,584 personas, 1,584 es la cifra correcta, perdieron la vida a causa del COVID-19. De tal manera que en todo el país ya hay 142,832 decesos a causa del coronavirus. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud advirtió que se tiene que intensificar los procesos de vacunación porque el virus del COVID-19 está mutando y está demostrando tener una amplia diversidad genética que, de acuerdo a investigadores de la Organización Mundial de la Salud, está generando nuevas cepas y que hay el temor de que surjan cepas más agresivas, más fuertes que las que actualmente están esparcidas en el mundo, y que estas cepas ya no puedan ser atacadas con las actuales vacunas. Es decir, que aunque una persona sea vacunada, no pueda quedar inmune frente al COVID-19. Por eso el día de hoy la Organización Mundial de la Salud hace esta advertencia de que es necesario intensificar las vacunas porque si no, el COVID-19 puede ganarle el proceso a las campañas de vacunación. La situación aquí en Puebla se sigue empeorando. De acuerdo al último reporte que hoy en la noche ha ofrecido el gobierno federal, en las últimas 24 horas creció 7% la ocupación de camas en el estado de Puebla y estamos llegando ya a un nivel del 82%. Si sigue creciendo este nivel junto con el número de contagios y de muertes, Puebla va a regresar al semáforo rojo. Hay que decirlo de una manera responsable, pero también muy realista. Estamos ya rozando otra vez el terreno del semáforo rojo. Por eso hay que seguir insistiendo en que debe haber esta conciencia ciudadana, social, de que debe haber este confinamiento, evitar aglomeraciones, porque, pues de lo contrario, vamos a entrar nuevamente a un confinamiento muy agresivo. Le dejamos estas imágenes, en primer lugar, del aumento del 7% de la ocupación de camas. Luego, el secretario de Salud en el estado de Puebla, el día de hoy, dio a conocer que hay 297 camas disponibles en los hospitales de Puebla para atender a los enfermos de COVID-19. Hacemos el llamado porque existen 8 entidades con más del 70% de ocupación. Recordarán que desde el principio de la pandemia mencionamos que este era un nivel crítico, que es un nivel que debe de alertar a las poblaciones porque significa que evidentemente estas unidades de atención y las entidades tienen que hacer una serie de esfuerzos para expansión hospitalaria, para reconversión y poder dar atención
atención a las diferentes personas que así lo requiriesen. En estas entidades está la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Morelos y Nayarit. Tenemos 10 entidades entre el 69 y el 50 por ciento y 14 entidades federativas con menos del 50%. Te comento que desde hace 15 días, viendo las proyecciones y por indicación del gobernador, hicimos planes de ampliación por contingencia. También lo vimos con todo el sector, tanto hospitales públicos como privados. Comentarte que los privados hicieron el compromiso de una ampliación del 30%. Y para dar respuesta de la cifra que teníamos como capacidad instalada en ese momento, ahorita tenemos en los servicios de salud del estado 254 camas más, el IMSS 24 camas más, el ISSSTE 6 camas más, el ISSSTEP 13 camas más. Entonces tenemos un total ahorita de camas para ocupar de 297. Y sí comentarte que esto es dinámico y tenemos también ya en proceso mayor ampliación en caso de que se necesite. Ojalá y no. En tanto, hoy por la mañana, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el estratega contra el COVID-19, dio a conocer que este martes están llegando a México un total de 219,385 nuevas vacunas para continuar con el proceso de vacunación a personal de salud y particularmente a médicos y enfermeras de hospitales privados. Para el caso de Puebla, se estima que mañana llegarían aproximadamente 6,000 vacunas para médicos y enfermeras del sector privado. Se está privilegiando a aquellos galenos, a aquellas enfermeras que están en la atención directa de los pacientes, los que, así como los camilleros, los que bajan a un enfermo de una ambulancia, los que lo llevan a un cuarto, los que les ponen los sueros, el médico que lo pasa a examinar, la enfermera que le suministra los medicamentos, y este es el personal que se está privilegiando. Hoy volvió a insistir el gobierno que no se está aplicando la vacuna a ninguna otra persona. Se supo que hoy 4 funcionarios del gobierno federal en Tabasco fueron dados de baja del gobierno, toda vez que ellos no estaban autorizados a que se les vacunara en esta etapa, utilizaron sus influencias, hicieron que les pusieran la vacuna de Pfizer y de BioNTech. El gobierno federal hoy ha anunciado que han sido dados de baja, toda vez que en esta primera etapa solamente es para el personal de salud, para algunos de los siervos de la nación, que son los trabajadores del gobierno federal. Muchos se preguntan, ¿por qué a los siervos de la nación? ¿Ha surgido ahí alguna crítica diciendo que es un privilegio para los de la 4T? No, pues hay una razón muy sencilla. Muchos de estos trabajadores están en las brigadas de vacunación y tienen que estar protegidos. Esa es la razón, así como los médicos, las enfermeras y los camilleros. Bueno, el caso es que llegan estas 219,385 vacunas y en la misma rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard hoy hizo una larga explicación de todos los contratos que ya tiene el gobierno mexicano con diferentes empresas farmacéuticas. Esta explicación fue muy pertinente luego de que se generó esta confusión por el tema de que México suscribió un acuerdo de Naciones Unidas de hacer una redistribución de la vacuna de Pfizer y de BioNTech. No faltó quien hizo la interpretación diciendo, México ya cedió vacunas para otros países. No les interesa lo que pase en México. A ver, al respecto hay que explicar 3 cosas que son muy importantes. La primera de ellas es que la vacunación contra el COVID va a funcionar en la medida en que ocurra de manera simultánea en el mundo. Así como era en diciembre, hace 2 diciembres, el tema del COVID lo veíamos como algo extravagante, lejano, que nos era totalmente ajeno,
pues resultó, vea usted lo que hoy tenemos, pues porque es un problema global, es un problema del mundo. Entonces se tiene que alcanzar una inmunización en el mundo. Y se ha advertido por los expertos que si hay este sistema de que unos vacunan primero y otros vacunan después y otros ni siquiera alcanzan vacunas, el problema del COVID-19 no se va a frenar en este año, ni en el próximo año. Y entonces, bueno, pues en ese planteamiento se dijo, bueno, pues sí, se ceden estas vacunas para que empiece a haber un proceso global de inmunización. Segundo, es un asunto que está regulando la ONU, no es un asunto del gobierno mexicano, no es un asunto de que aquí dijeron, pues estas vacunas, agárrate este vuelo de avión y llévatelas para ese país, ni siquiera llegaron las vacunas a México. O sea, simplemente México suscribió un acuerdo que está promoviendo la Organización de Naciones Unidas. Y punto número tres, de por sí las vacunas no habían llegado porque Pfizer y BioNTech se están atrasando en su proceso de producción. Un proceso de producción que está afectando a todos los países del mundo, no solamente a México. No solamente en México ha dejado de llegar las vacunas que ofreció esta farmacéutica. Y es entendible porque están trabajando a marchas forzadas las farmacéuticas en una vacuna que hace apenas 6 meses no existía y que el reto es fabricar 7,000 millones de vacunas, que es el tamaño actual de la población. Bueno, el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard explicó, en primer lugar, que no solamente México depende de Pfizer y de BioNTech. Actualmente México ya tiene acuerdos con Pfizer, con CanSino, con AstraZeneca y con la vacuna rusa Sputnik V. Y dio a conocer que la COFEPRIS está a punto de autorizar la vacuna Novavax y Janssen, con lo cual hay por lo menos 6 farmacéuticas que ya están surtiendo de este biológico al país. Y Marcelo Ebrard garantizó que entre enero y marzo están ya comprados los lotes de 14,172,325 vacunas, que correspondería al bloque de las personas de más de 60 años y el personal médico, el personal de salud. Incluso algunas de estas vacunas son mucho mejor que las de Pfizer y BioNTech, porque, por ejemplo, el caso de la vacuna de CanSino y de Janssen, son vacunas que son solamente de una dosis, una sola dosis. No es como las otras que tienen que ser 2 dosis. Al mismo tiempo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que, que probablemente este fin de semana los maestros de Campeche van a empezar a ser vacunados contra el COVID-19. En primer lugar, porque Campeche es el único estado del país que está en semáforo verde, por tener prácticamente una muy, muy baja curva de contagios y de muertes por COVID-19, la más baja del país. Segundo lugar, porque sería el estado en el cual se autorizaría el regreso a clases ya a finales de febrero. Y por eso ahí está necesidad de vacunar a los maestros y en general a todo el personal de las escuelas. Serían alrededor de 20,000 trabajadores de la educación allá en el estado de Campeche. Le dejamos esta explicación que hizo Hugo López-Gatell del tema de las vacunas y la amplia exposición que hizo Marcelo Ebrard de las vacunas que se están adquiriendo en México. Y antes de que veamos estos videos, le informo que pues hay una información que ya está circulando en la cual pues se está ya casi dando por hecho que muy probablemente esté ya en sus últimas horas. Lo decimos con mucha cautela, pero es la información que se está generando, que ya muy probablemente esté en sus últimas horas de vida Norberto Rivera Carrera, Norberto Rivera Cardenal Emérito de México, quien fue arzobispo de la arzobispo primado de la Ciudad de México. Primero fue arzobispo, luego cardenal. Recuerda usted que le comunicamos que este fin de semana fue hospitalizado. Ha surgido ahí una polémica, un personaje polémico
que es este hombre, Hugo Valdemar Romero, cardenal precisamente Norberto Rivera, cardenal de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que siempre ha sido muy polémico este hombre, Hugo Valdemar Romero, un hombre ahí como muy radical, violento, que a veces utilizaba el semanario Desde la Fe para hacer política. Hugo Valdemar se está quejando de que la Conferencia Episcopal Mexicana dejó solo a Norberto Rivera Carrera y que no pagó los gastos médicos. No ha pagado nada, ¿verdad? No ha pagado nada. Para que se dé usted una idea, me estaban platicando el otro día que en los hospitales privados, los más grandes, los más lujosos de este país, cuando llega un enfermo de COVID-19, le exigen un depósito de $1,000,000. Sí, aquí en Puebla de 400,000. Bueno, pues hay hospitales que están pidiendo un depósito de $1,000,000. O sea, un depósito, no es la cuenta. O sea, usted lo van a atender, ajá, primero antes de que te metan a un cuarto, a un respirador, que entre un médico a valorarte, primero depositas $1,000,000 y entonces ya te atienden. Y que ha llegado a haber casos de enfermos de COVID, algunos han perdido la vida, otros han sanado, que la cuenta ha terminado en $3 o $4,000,000. De ese tamaño es el abuso de hospitales privados, además de un problema de salud que no se cura. Esa es la realidad. O sea, si el paciente evoluciona bien, pues ya la salvó. Pero los pacientes que mueren no es que necesariamente pues unos se curaron y otros no se curaron, ¿no? Simplemente es que el COVID pues trae ahí una parte selectiva de que a unos mata, a unos los mantiene enfermos y a unos no les hace nada, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, bueno, pero más allá de eso, surge esta polémica de Hugo Valdemar diciendo que la Conferencia Episcopal Mexicana no ha querido pagar nada de los servicios médicos de Norberto Rivera Carrera. Y ya estaría agonizando, perdón. Y que estaría agonizando, estaría ya con un muy mal estado de salud. La extrema unción. Quien fue obispo de Tehuacán, un hombre polémico, un hombre pues que muchos lo consideran la parte más oscura de la Iglesia Católica en el México contemporáneo. Bueno, primero hay que recordar la protección que le dio a Nicolás Aguilar, el cura, sí, pedrasta, violador de 90 niños. Norberto Rivera apareció en la lista de clérigos, de jerarcas de la Iglesia Católica que protegieron a sacerdotes abusadores de niños. Bueno, le dejamos estas intervenciones de Hugo López-Gatell y de Marcelo Ebrard sobre el tema de las vacunas anti-COVID. De ser personal de primera línea. Aquí está la distribución estatal y 233,385 dosis. Estas están conformadas del embarque que llegará hoy, que son 219,385. Y luego, como pueden ver ustedes, se va distribuyendo de acuerdo a dónde está la población de personal de salud. Recordar que no solamente son médicos y enfermeras, son estas 11 categorías laborales o sus análogos en el sector privado. No se tienen los mismos códigos contractuales porque es un modelo laboral diferente, pero sus análogos en el sector privado. Parte de la depuración de estas listas es precisamente eso, que lo que en el sector privado en un momento dado pudiera interpretarse como personal de primera línea, no necesariamente lo es de acuerdo a los criterios establecidos. Criterio, para que se entienda en términos generales, es el personal que está en contacto con los pacientes, recibiéndolos, trasladándolos, llevándolos a los servicios de rayos X, haciéndoles procedimientos, etcétera. Pero ahí se ve. Y identifiquen ustedes esta reserva que dice ahí del INCAN. Esta 20,000 dosis son parte del grupo de 32,000 que presenté ya en otra diapositiva. Las dejamos en reserva precisamente para proteger la segunda dosis y tener un amortiguador con el que se pudiera cubrir algunas segundas dosis que pudieran estar sujetas a una modificación del calendario de entregas. Oiga, la vacuna rusa, ¿cuándo presentan los documentos ante la COFEPRIS? Acordado, señor presidente, para el periodo. Para quienes están preocupados y preguntaban, oiga, pero se fue a la mitad lo de Pfizer. No, el número de vacunas que vamos a recibir en el periodo
5.044.650 es muy similar al que teníamos programado de 5.098.000. Entonces, este es el balance. Ahora, además de estas vacunas, Cofepris está por autorizar, ya autorizó la fase 3 de 2, CureVac de Alemania, con la participación muy importante de Tech Salud en Monterrey, y Novavax de Estados Unidos, dos fases 3 autorizadas, que están por recibir autorización para importar las vacunas que necesitan para hacer su fase 3 en México. Esto será ya, en los próximos días tiene que ser así. De manera que además de estas que ya están firmadas, tendríamos estas otras dos en fase 3 en México, lo cual nos va a permitir que cuando concluyan su fase 3 podamos acceder a ellas. Ya se terminó, y anoto otra vacuna, ya terminó su fase 3 en México, que es Janssen, que es una vacuna de una dosis vinculada al laboratorio Johnson & Johnson. Entonces, solo les apunto esas para que tengamos claro que están estas cuatro. Dos en fase 3, Novavax y CureVac, y otra que es Janssen, Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, entonces CanSino tiene previsto 6.950.000 dosis en este periodo y el número de vacunados 6.950.000 porque es una sola dosis. Bueno, y entonces el día primero, el primero al 5 de febrero tenemos las primeras 50.000, del 8 al 12 de febrero las 50.000 siguientes, el día 22 al 26 de febrero 800.000 y en lo sucesivo 1.200.000 por semana. AstraZeneca, bueno, se formuló, como ustedes saben, con la participación de la Universidad de Oxford. Esta es la vacuna más económica en el mercado. Su objetivo no es lucro, por lo tanto es muy bajo. Su costo también es más bajo que otras tecnologías. Hay tecnologías mucho más sofisticadas. En fin, eso ya lo presentamos aquí. Tiene autorización en México y tenemos programadas 2 millones de dosis, como son dos. Es un esquema de dos dosis. Ponemos 1 millón de vacunados. Aparece, ahí lo ven, en la última semana, que es el 29, esta semana arranca el 29 de marzo, y aquí está en color rojo las 2 millones de Astra. Recordarán ustedes que tanto CanSino como AstraZeneca se van a envasar en México. Se llama envasado y llenado final. Pfizer es importada, la estamos importando de Bélgica, vía Estados Unidos, el vuelo es a Cincinnati, Cincinnati, México. CanSino, AstraZeneca, lo que vamos a recibir es lo que se llama el principio activo y ahí se inicia el envasado y llenado final. Esta semana recibiremos, como ya se los comentó el doctor López-Gatell, recibiremos el principio activo para la primera, el inicio de lo que será el envasado y llenado final de Pues ahí están, ahí está la explicación muy clara de lo que está pasando con los lotes de vacunas que llegarán a México. Si quiere hacer mucho escándalo del asunto, la verdad es que cunde la desinformación en la comunicadora por ahí, Gabriela Barkentin, que respetamos mucho, que ahí puso en Twitter que no entendía para nada la estrategia del gobierno federal en el asunto de la vacunación. Y el Monero Hernández, Monero de nuestra casa editorial, muy agudo, como siempre, este Monero de la Jornada, le respondió en Twitter: ¿cómo se atreven a informar si no entienden? Yo digo lo mismo. Bueno, saludamos como siempre a la gente que sigue la emisión de este programa que se llama Aquí Vamos, el programa que realizamos con mucho gusto para la audiencia de la Jornada de Oriente desde nuestro domicilio en Manuel Lobato 2109, en la colonia Bellavista de la capital poblana. En nuestro pequeño estudio, Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, y Rubí Villanueva Reyes, al mando de los controles de esta edición. Aquí, casa llena, con Aldo Gabriel Bolani Torreblanca, dándole los últimos toques a la portada de la edición impresa de la Jornada de Oriente, que ustedes pueden encontrar mañana encartada en la Jornada Capitalina, o como le llamamos, o la Jornada Nacional. Está también, ahora sí lo voy a decir, Tania Valerdi, siempre muy platicadora, es muy ruidosa ella,
para todo nos grita, para todo festeja. Está también Evelyn Solano, la mujer de la más amplia sonrisa de esta casa editorial, siempre amable, siempre atingente, que siempre nos pide nuestras colaboraciones, nuestro trabajo, con la mejor de las sonrisas, con el mayor de los tactos. Y sobre todo, Rodolfo Rocha, que ya lo saben, es diseñador de profesión, es monitor también, por gusto, es guardaespaldas, bueno, un caballero que acompaña a las compañeras de esta casa editorial cuando tienen que marcharse. Es también el primer fan de Madonna en México. Ha sido modelo de Spencer Tunick. Todo esto que les digo es cierto, ¿eh? Es la única persona que ha visto toda la programación de la Jornada de Oriente. La ve aquí, aquí en esta casa editorial, a partir de las 2 y hasta las 6 de la mañana, cuando sale para tomar su transporte rumbo a su casa. Ahí ha visto el programa de las reporteras con entrevistas a personalidades, a protagonistas de la noticia o expertos que nos ayudan a analizar, a entender asuntos de, pues, de alto calado en nuestra realidad. También está el programa de, y lo ha visto Rodolfo y lo ha visto algunos de ustedes, y hay que verlo, de la disputa por el agua, sobre la necesidad de recuperar la administración del vital líquido para las administraciones públicas. Están también las colaboraciones de nuestros columnistas y articulistas leídas de viva voz y frente a cámara, para que ustedes puedan tomarse en cualquier momento, pueden verlo en cualquier momento, están haciendo que hacer algún otro tipo de actividad que no demande su atención absoluta, pues pueden ahí escuchar qué están haciendo. Y bueno, están también las conferencias de, que repetimos, del doctor Hugo López-Gatell, casi siempre él encabezándolas en Palacio Nacional, en la noche, la llamada nocturnera, donde se nos informa sobre la situación de la epidemia y también las estrategias de combate al coronavirus. Tenemos algunas transmisiones de nuestra casa editorial hermana Rompeviento, en fin, que pueden gozar de eso. De todo eso lo ha visto Rodolfo. Y se ha vuelto en últimos años Rodolfo Rocha muy conocido porque durante 5 años, durante un lustro, ha logrado que el sistema de administración tributaria de este país le devuelva jugosas cantidades de impuestos sin ser contador. Pero a pesar de todo esto, todas estas virtudes, todas estas características de un hombre polifacético, Rodolfo Rocha, es amigo de todos nosotros, es amigo de ustedes, es amigo de esta casa editorial, es amigo de todas las compañeras y compañeros, y está aquí. Les decía que hacemos este esfuerzo de periodismo independiente para nuestras redes sociales. Terminando, nos pueden ver aquí mismo otra vez o con mayor nitidez y mejor sonido en YouTube. También, si no nos pueden ver en Facebook, si no nos pueden ver en las redes sociales, pues nos pueden ver en nuestro portal. Ahí está un cuadrito, en este mismo momento reproduciéndose con el video, en el portal que tiene la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx. Repito, www.lajornadadeoriente.com.mx, donde desde muy temprano y hasta esta hora, que faltan 24 minutos para el 20 de enero de 2021, el año que muy posiblemente la humanidad venza al COVID, les damos las noticias más importantes de Puebla, México, Tlaxcala y el mundo. Solamente las más importantes, porque las otras nunca logramos captarlas, esas que a nadie interesan. Saludamos a Laura García, que vive en el municipio más bello de México y del mundo, a Tlauquitepec, Alberto Gallardo, a Paulina Herrera Cabrera, también a Ángel Arenas Morales, a Pilar Huerta, a Gabriel Ramírez Hernández, a doña Arcelia García González, le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte, a Lorena Márquez también, un beso muy grande, y también a su niña Tifón y a su niña Huracán, que deben estar durmiendo, a Vic Malgró, a Nando Barbosa, a Argelia Arriaga García, presidenta municipal suplente de la capital de Puebla, muy cercana a ocupar la silla. Si llegas, Argelia, no te olvides de tus amigos. Sigue siendo la activista muy querida y comprometida, buena amiga que ha sido todos estos años. Seguramente lo seguirá siendo. Lo digo de broma porque Argelia es una persona muy sencilla, a todo dar. Saludos a Martín Díaz Verdugo, también a Leti Guzmán, a Esbes Daniel Castillo Romero, de InfoQuorum, siempre al pie del cañón, saludo con mucho afecto. Laura Roldán Rubio, también periodista, pero ella al mando de un equipo que cubre con mucha eficiencia y rigor periodístico todo lo que sucede en la zona, en la región de San Martín Texmelucan, a Isabel Cano,
a Joseph Sáenz, a Gregorio Trinidad García, a Josué García Hernández, a Luis Morales Espinosa, a Xochitl Patricia Campos López, a Crologua Ucriti, a Elizabeth RL, a Edgar Felipe Arriaga, a Nimue Meri, a la señora Berta Pantoja, que nos ve en Villaflores junto con su señor Arturo Caballero, con Leslie Caballero, su hija, su hijo Carlos Caballero, su nieto Cristóbal Caballero. También a Kika Erika, la saludamos con mucho afecto. A Ana María Morales, a Lucía Taga Curiosa, a Connie Ángel, y a la reportera del Sol de Puebla, Claudia Hernández, con muchísimo afecto, también la saludamos, cómo no. Al activista y militante de izquierda, Ricardo Jiménez, que no nos había dejado de ver, pero que ya está aquí otra vez. Muchas gracias, Ricardo, por regresar. Le mandamos un abrazo muy fuerte. También a Rosan Melba y a Domingo Hernández Cosío. Paso a leer sus amables mensajes. Connie Ángel nos manda unos abrazos. Se los regresamos también a Ana María Morales, lo mismo. A Paulina Herrera Cabrera. Saludos, jornaleros. Lucía Tanga Curiosa, buenas noches, jornaleros, buenas noches. Berta Pantoja, la señora de Villa las Flores, dice: saludos, Martín y Fermín, buenas noches, gracias por sus noticias, gracias a usted, señora Teresa Castillo, buenas noches. Y está durmiendo Martín y Fermín, gracias, Teresa. Oscar A. Coltrane, que sabe mucho de jazz y hasta tiene un programa de jazz que se llama Solo Jazz en Radio Buap, dice: saludos cordiales, jornaleros, Martín y Fermín. Teresa Castillo dice: jaja, castigo divino, jaja. Lozán Melba dice: buenas noches. Alberto Gallardo dice: hola, buenas noches, amigos de la Jornada Oriente. Ay, y ay del Face. Pilar Huerta dice: buenas noches, Martín y Fermín, buenas noches, Pilar. Alejandra Paz Martínez: wow, esa foto de los Biden y los Obama dice mucho. Claro que sí. Marta Martínez Escobar, con muchísimo afecto y saludos, jornaleros. Buenas noches, Fermín y Martín. Laura García: hola, jornaleros, amigos y amigas del Face. Gracias, Espinosa. No hay audio, ya nos habían dicho todas las personas, gracias por avisarnos. Y ahí están sus mensajes. Luna Luisa, la saludamos también con afecto, igual que a Lulú Morales Espinosa, a Ángel Arenas Morales, Adolfo Poniagua Castro también. Laura Roldán Rubio, nuestra colega periodista, dice: buenas noches, yo me estoy conectando, si los escucho. De que ustedes dijeron que saldrían. Saludos, jornaleros, desde Texmelucan. Saludamos a Ángel de la Vega Chivigón, trabajador incansable del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y saludos, queridos amigos. Saludos, Chivigón, donde quiera que estés. Leti Gurram: saludos, Martín y Fermín. Alejandra Paz Martínez: lo bueno de que la busque Clau, se refiere a la edil Claudia Rivera Vivanco, que busca la reelección, la candidatura a repetir en el cargo, dice, es que entra en funciones su suplente. Y eso genera espacios de desarrollo. Se refiere a Argelia Arriaga. Los Almelva dice: esa alianza PRI, PAN y PRD son bien unidos, unidos, un nido de víboras. Alejandra Paz Martín dice: yo no simpatizo con ninguna reelección, pierde la historia y la lucha social. Ixtla Pago dice: buenas noches, jornaleros. Dice: así se las gastan los mercenarios de la salud. Dice Vic Margro: y luego se indignan porque les dice el presidente que les gusta el dinero. Dice... esto que veo desde acá. Oye, aquí alguien se está hablando. Alguien está hablando. Muy bueno. Se está mezclando el sonido, por favor, por favor, por favor. Rubí, Fermín. Se escucha todo. Dice, y luego se indignan porque les dice el presidente que les gusta el dinero. Dice Ixtla Power: muy bueno el Hernández. José Luis Guevara Rivera, saludos. Argelia Arriaga dice: muchas gracias, mi querido Martín Irín, Tiririn. Saludos, Argelia, te mando un abrazo muy fuerte y un beso. Elizabeth RL nos hace X, dice Laura Roldán Rubio: la zona Iztapopo, desde los municipios de los límites con el Estado de México hasta los límites de los municipios de la zona metropolitana. Saludos a ustedes, jornaleros. Gracias, Laura Roldán, gracias a tu equipo también, que informa con mucha puntualidad lo que pasa en la región San Martín de Texmelucan. Son todos los mensajes hasta esta hora, Fermín. Bueno, pues ahí está. Mañana va a haber una jornada intensa de los restauranteros que siguen con esta campaña de abrir o morir, en el que están exigiendo que ya se les permita reabrir los restaurantes. Mañana aquí en Puebla van a hacer lo que han llamado un silbatazo. Pero bueno, pues habrá que seguir insistiendo en que, pues si no queremos escalar a un nivel todavía más agresivo de la epidemia, pues hay que mantener cerrados este tipo de comercios. Y ahora, pues un bien preciado que está siendo ya víctima de la delincuencia, pues son los cilindros de gas, de oxígeno, perdón, de oxígeno, no de gas, de oxígeno,
de oxígeno medicinal. Mire usted, en Navojoa, Sonora, un hombre asaltó a mano armada una clínica del Seguro Social y se llevó 7 tanques de oxígeno. Y créame que ahora esa va a ser, pues, seguramente una de las de los bienes preciados de la delincuencia. Otra noticia que es muy importante es que hubo esta polémica de que Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, ha dicho que muy probablemente México pueda incluso iniciar un juicio contra la DEA por la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, bajo la idea de que fue algo no fundado. Se ha dicho que ahora, pues, que las pruebas contra Salvador Cienfuegos eran básicamente chats, que eran conversaciones, que no se habla de un encuentro entre Salvador Cienfuegos y los líderes del cártel del H2, que era la organización con la que se le vinculaba, y que incluso llama mucho la atención porque en el expediente de la DEA, la supuesta conversación donde está Salvador Cienfuegos y supuestamente las respuestas que daba Cienfuegos aparecen con faltas de ortografía. Y entonces han dicho que si algo tiene Salvador Cienfuegos es que tiene una redacción correcta, general, un hombre que además se formó en un colegio privado, ahí tuvo su educación básica, que nunca fue mal estudiante, etcétera, etcétera, y que pues ahí es donde incluso resultaba extraño porque no es la forma, digamos, de expresión de Salvador Cienfuegos. Bueno, el asunto es que el día de hoy, en el noticiero de Carmen Aristegui le preguntó a Alejandro Gertz Manero, estoy intentando encontrar exactamente la forma en que le hizo la pregunta, no lo encuentro, pero fue algo así, como le dijo, bueno, entonces, ¿qué quiere usted decir? Que fueron bien pendejos los de la DEA. Y Alejandro Gertz Manero, pues, siempre lo ha visto usted así como muy, muy formal, muy, bueno, no hemos llegado a tanto, como que se espantó, como que no quiso suscribir esta expresión, pues de decir, pues sí, pues sí, yo podría calificar en ese tono a los agentes de la DEA. Bueno, pues ahí está. Nos vemos mañana aquí en las redes sociales de La Jornada de Oriente. Le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos que se desvele usted con nosotros y disfrute usted los últimos 15 minutos exactos que le quedan a este martes. Cuídese mucho, ya falta menos para que empiece un proceso de vacunación a la población abierta del estado de Puebla. Buenas noches.